Número 3, Fantasía del Diluvio, de la maestra Carlos Mota, Manuel Antonio Ríos. Castaña de 46 meses, hija de Éxtasis de Villelvira en Guernica del Paso de las Águilas, sucesor del Paso, abuelo paterno, criador y propietario del gran maestro Castro, que se vendrá en diluvio para aquí Atlántico Monta Manuel Antonio Ríos. El movimiento ejemplar que aporta el número 3, Fantasía del Diluvio. Si nosotros recordamos el trote nuestro, el galope nuestro, en estas yeguas encontramos una yegua con una mayor estabilidad en la cadencia del trote nuestro. Por favor, pongámosla hasta galopar, depréndela a galopar. Encontramos una yegua con una buena mecánica, una yegua reposada en el galope, con un buen impulso y un buen juego de corderones. En conclusión, la yegua de la cinta de mejor es la yegua número 5 y la yegua número 3 para ella la cinta de primer lugar. La 4 y la 7 que estuvimos también mirando una tras de otra. En estas dos yeguas, si nosotros miramos, la yegua 7 es una yegua muy representativa del trote nuestro, del galope, criolla, que en esa pausa que nosotros hablamos hemos tenido que penalizarle colazos. La yegua hay momentos en que también no nos presenta esa estabilidad en su embocadura y esto también lo lleva a sus movimientos. La yegua número 4 de pronto no tiene la mecánica de las anteriores, pero es una yegua que nos ha trabajado con una buena marcación en el trote en sus dos tiempos y a la hora de galopar también es una yegua que nos galopa con facilidad. En conclusión, cinta de segundo lugar el número 4 y tercer lugar el número 7. La número 1 y la número 2. La competencia quedó calificada de la siguiente manera. Declarada mejor potranca en proceso de trote y galope, la número 5, Elena Amatista, hija de Éxtasis de Villelvira en Quilapayún. Criador y propietario del criadero de LM, Turbaco Bolívar, Monta Carlos Ramírez Rodolano. Cinta azul de primer puesto para la número 3, Fantasía del Diluvio, la hija de Éxtasis de Villelvira y Guernica del Paso de las Águilas. Criador y propietario de la Maestre Castro, Pesebrera del Diluvio, Barranquilla Atlántico, Monta Manuel Antonio Ríos. Cinta roja de segundo puesto para la número 4, Gabana de Lusitano, la hija de Domingo Paisa de Tupac, Galaxia de Lusitania.
criador Johan Mauricio Velázquez y propiedad de José Gabriel Sierra Solano, pesebrera La Tranquera en Cartagena, Oliva Monta, Gonzalo Villegas. Cinta amarilla de tercer puesto para el número 7, LM Terlina, la hija de Paraíso de Villamilena, en oración por La Paz Tercera. Criador y propietario del criadero de LM, Turbaco Bolívar Monta, Jorge Jaramillo Marulanda. Cinta verde del cuarto puesto para el número 1, Amada de Villerón, la hija de Constante de la Luisa y Amante de Villerón. Criador y propietario del criadero Villerón en Barranquilla Atlántico Monta, José Luis Turbo. Y cinta blanca del quinto puesto para la número 12, Divina Tentación, hija de Tentador del Gran Chapo.